muy buenas amigos del Fusil. Somos La Ley de Mantua, venimos de Madrid, España. Y bueno, nosotros empezamos, como empiezan muchas bandas, de jóvenes en el instituto, saliendo de clase. Empezamos allá por el 2003 a tocar nuestros instrumentos. Y bueno, no fue hasta el 2011 cuando grabamos nuestra primera demo con todas esas canciones de adolescentes. Y nada, ahora ya vamos por nuestro tercer álbum de estudio. Aquí estamos, amigos. La verdad es que tanto los medios como los amigos que hemos hecho aquí, porque ya no son contacto, ya no son digamos, gente que nos ayuda, sino que son nuestros amigos, la verdad es que nos han tratado muy bien. La anterior vez el público mexicano se portó de manera genial. Nos trató como si lleváramos aquí toda la vida y eso fue maravilloso y esa es la razón por la que hemos vuelto esta vez. Sin que decaiga, es solo cuestión de tiempo que empieces a arder. Empieza todo va bien, un rito vacilón. Y si no bailas, puede ser que otro trago de fuego cale en sí. Sí, la verdad es que todos los latinoamericanos, y incluyendo también a España, siempre en el castellano se ha servido mucho de las letras porque le damos muchísima importancia. En inglés es verdad que tienen ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertas permisiones, ¿no?, a la hora de escribir, pero nosotros no. La verdad es que tanto aquí en México, que hemos todas las bandas con las que hemos estado y nosotros allí en España con compañeros de grupos, la verdad es que cuidamos mucho las letras y nos parecen muy, muy importantes para transmitir. Y eso, y oye, si damos en el clavo para que les guste y para que esas letras que hacemos sean lo que ellos querían sentir en ese momento, pues es fantástico. Eso es la música.
Pues la verdad es que la preproducción no sé cuánto ha durado, pero yo creo que empezamos a componer casi cuando terminamos el anterior disco, Calma. Yo creo que ya empezamos a trabajar en los temas, en las canciones, en un poco la idea que queríamos seguir. Y bueno, nosotros hemos grabado con un productor, siempre grabamos con Iker Arranz, que es un productor que nos entiende muy bien, es un amigo de la banda y la verdad es que consigue sacar siempre lo mejor de nosotros y eso mola mucho. En este disco no es que hayamos experimentado, pero es verdad que cada vez que grabamos en estudio intentamos buscarnos un poquito a nosotros. Intentamos sacarnos de esa zona de confort, pero no a través de la experimentación, sino simplemente con las canciones que hemos escuchado ese año. Si por ejemplo, tenemos nuestro artista favorito ha sacado un single, eso nos influencia mucho a nivel emocional. Entonces, eso luego se palpa en las canciones. Heridos y vuelvo.